Evangelio de la Santa Misa que ha sido celebrada, oficiada por el guardián de este colegio apostólico de San Fernando, Fray Isidro Ramírez, junto a Fray Enrique Rivera Carranco, junto al deán de la Catedral de Málaga, Reverendo Francisco García Mota, y el padre José Luis Cacho. Ahora hay que empezar por decir que nos hemos reunido aquí todos para la solemne celebración de un merecido homenaje a don Bernardo de Gálvez. Este homenaje ha comenzado, como todos hemos visto, con la entrada de la Orden de los Granaderos y Damas de Gálvez al son de la marcha de granaderos. Ellos han venido de San Antonio y Houston, Texas. Dicen en mi tierra que este bien nacido será agradecido. Pues bien, de acuerdo con todos los que van a intervenir dentro de un momento, procederé a enunciar los agradecimientos a las instituciones, entidades y personas que han hecho posible este homenaje, liberando así a los sucesivos intervinientes de este deber que todos expresamente me han manifestado hubieran deseado cumplir. La finalidad es concentrar su intervención en el contenido, sentido y profundo del mensaje de cada uno de ellos. Nuestro agradecimiento a la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y a su presidente, don Manuel del Campo, al Colegio de Ingenieros Técnicos de Málaga y a su decano, don Antonio Serrano. Ambas instituciones están hoy aquí representadas por el académico señor Manuel Olmedo Checa. Al Ayuntamiento de Macharabiaya y su alcalde, don Antonio Campos, presente hoy aquí. A la Asociación Española Bernardo de Gálvez y a su presidente, señor Enrique Ferrer. A la prestigiosa entidad Fundación Málaga y a su director, don Pedro Martín Almendro, con cuya presencia contamos. Al Ayuntamiento de Málaga y a su alcalde, don Francisco de la Torre, representado hoy aquí por la concejala, doña Araceli González Rodríguez. A la Junta de Andalucía y a su secretario general de Universidades, Francisco Triguero. Al Gobierno del Estado español, singularmente, a la secretaria de Estado para Iberoamérica, señora Trinidad Jiménez García Herrera. A la Embajada de España en México, en las personas de su embajador, señor Carmelo Angulo Barturen, de su agregado, señor Jesús Espigares Mira, y de la consejera de Asuntos Culturales, señora Dolores Ríos Peset, con cuya presencia contamos hoy aquí. Al Casino Español de México y a su presidente, Augusto Rodríguez Piñeiro. A la Orden de Granaderos y Damas de Gálvez y a su presidente, don Antonio Rozcato, también aquí presente. Al capítulo España de las Hijas de la Revolución Americana y a su presidenta, la señora Mary Ann Long, aquí también presente. A la Nación de México, una de cuyas instituciones más relevantes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, está aquí en la persona del director del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, Salvador Rueda Smither. A Fray Isidro Ramírez, a Fray Enrique Rivera y al padre José Luis Cacho. Otras muchas personas han trabajado sin descanso por este acto. Recuerdo, a modo de ejemplo, a Rosario Huete de la Embajada o a Alejandra Castillo y Adriana Gutiérrez del Casino de España. Al pueblo mexicano, cuya amabilidad y buen trato han tenido un doble efecto. De una parte, facilitar la preparación de este solemne acto y de otra, hacer aún más sentida y dolorosa la despedida mañana de todos los integrantes del grupo de españoles a los que cordialmente saludo y uno de cuyos miembros, Amador López, comparte con quien les habla esta faceta del acto. Si alguna institución, entidad o persona no ha sido expresamente citada, no duden en pensar que tal omisión se debe a un involuntario olvido por el que quien les habla le pide sinceras disculpas. Este homenaje se ve honrado con la presencia de muchos mexicanos, de muchos norteamericanos y de muchos españoles residentes en México. Han querido unirse a este solemne acto y a todos, gracias por vuestra presencia. Pero toda ayuda, todo apoyo y toda colaboración tienen un fin, un objetivo. En este caso, la celebración de este solemne acto. Y créanme cuando les digo que muy difícilmente se hubiera reunido a tantas personas, instituciones y autoridades sin la fe, el impulso y el trabajo del aquí hoy presente Manuel Olmedo Checa. Thank you.
Seguidamente, en nombre de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Málaga, el académico Manuel Olmedo Checa va a realizar la ofrenda de la lápida. Este homenaje supone la culminación de más de 5 años de afán por recuperar la digna memoria de un español ejemplar que la incuria de los hombres y de los tiempos habían relegado al olvido. La Real Academia de Bellas Artes de San Telmo aprobó hace casi 3 años el proyecto para recuperar la vida y el ejemplo de tan egregia figura que presentamos mi ilustre colega don Francisco Cabrera Pablos y quien ahora tiene el honor de hablaros. El primero de nuestros compromisos fue ofrecerle este homenaje y colocar una lápida en su tumba. Aquí quiso ser enterrado el gran Bernardo, frente a la tumba de su padre don Matías. En este colegio apostólico de San Fernando, del que salieron muchos frailes franciscanos para evangelizar las tierras de la Nueva España, de Texas, de Nuevo México, de Arizona y de California. Hoy hemos venido desde muy lejos, desde su tierra natal, para homenajear al héroe, al caballero, al hombre íntegro y cabal. Bernardo de Gálvez nos dio un ejemplo excepcional porque a lo largo de toda su vida supo superar ingratitudes, desengaños, dificultades y porque además sufrió con entereza durante 12 años una grave enfermedad. Por todo ello, su vida constituye un ejemplo para todos, porque nuestro mundo está cada vez más necesitado de referentes que reflejen valores humanos y morales como los que adornaron la legendaria figura de Bernardo de Gálvez. Hoy vivimos una jornada histórica. Dentro de unos momentos tendremos el honor y el privilegio de presenciar cómo se descubre la lápida que lo recordará para siempre y con la que España deja perpetua constancia de su reconocimiento a la excepcional personalidad cuyo recuerdo nos ha convocado en esta bendita tierra mexicana. La España democrática se enorgullece hoy de tener como monarca a su majestad el rey don Juan Carlos I. Su augusto antecesor, el rey don Carlos III, ennobleció al teniente general Bernardo de Gálvez con la merced de título de Castilla con la denominación de conde de Gálvez, reconociendo así los excepcionales méritos de quien ha pasado la historia con el lema Yo solo. Hoy, Bernardo de Gálvez vuelve a ocupar en la historia de España, en la historia de los Estados Unidos y en la historia de México un lugar de preeminencia por sus valores humanos, por sus virtudes militares y por sus cualidades como gobernante, y todo ello queda reflejado en esta lápida que seguidamente vamos a descubrir y cuyo texto dice así: aquí yacen los restos del excelentísimo señor don Bernardo de Gálvez y Gallardo, teniente general de los Reales Ejércitos, capitán general de la Luisiana y de las dos Floridas, gobernador y capitán general de Cuba, comendador de Bolaños en la Orden de Calatrava, cruz pensionada de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, conde de Gálvez
y virrey de Nueva España. Nació el 23 de julio del año 1746 en Macharabialla, Málaga. Intervino en la campaña de Portugal, en la pacificación de las provincias internas del norte de Nueva España y en el desembarco de Argel, resultando varias veces herido. En 1776 fue nombrado coronel del Regimiento Fijo de la Luisiana y gobernador de dicha provincia española con capital en Nueva Orleans. Declarada la guerra a los ingleses, sus fuerzas tomaron los fuertes de Manchac, Baton Rouge y Natchez en el río Mississippi y en el año 1781 logró alcanzar la victoria sobre las tropas británicas tras la conquista de La Movila y Panzacola. Por el heroico gesto que protagonizó al forzar bajo el fuego de los cañones enemigos la entrada en la bahía de Panzacola, al mando del bergantín Galveston, Su Majestad el Rey Don Carlos III le concedió para su blasón el mote Yo Solo. Sus victorias fueron decisivas para que los Estados Unidos de Norteamérica lograran en el año 1783 su independencia. El día 24 de enero de 1784 fue nombrado virrey de Nueva España, en cuya capital, la Ciudad de México, entró el día 17 de junio de aquel mismo año. Su etapa de gobierno se caracterizó por sus permanentes desvelos para conseguir el bienestar del pueblo mexicano, cuyo afecto supo granjearse. El día 30 de noviembre de 1786, a los 40 años de edad, falleció en Tacubaya. Quiso que su cuerpo fuese sepultado frente a la tumba de su padre, el excelentísimo señor don Matías de Gálvez y Gallardo, teniente general de los Reales Ejércitos, que le precedió en el puesto de virrey de Nueva España y que igualmente se distinguió por sus victorias contra los ingleses en Centroamérica y por su buen gobierno en la Nueva España. El día 30 de noviembre del año 2006, al cumplirse los 220 años de la muerte de quien fue un soldado valiente y un gobernante que se hizo querer de todos, la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga adoptó el acuerdo de colocar la lápida en esta iglesia franciscana del Colegio Apostólico de San Fernando, como testimonio de imperecedero de recuerdo de la admiración y el cariño de Macharabialla, de Málaga, de Andalucía y de España, por quien fue uno de sus más distinguidos hijos y un heroico, leal y honrado servidor de la corona y de su patria.